Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre la automatización en la atención al cliente. Lo primero, daros las gracias a todos por vuestra participación. Mi nombre es Abel Valdivielso y soy Solution Specialist en Dynamics 365 Customer Engagement en ProtoWeb. Hoy, durante la agenda, pues hoy vamos a hablar durante este webinar. Vamos a empezar con una parte introductoria de los principales retos del Contact Center. Vamos a ver cómo podemos personalizar las interacciones con nuestros clientes, herramientas para poder ofrecer autoservicio directo para que el cliente pueda resolver sus problemáticas, sus consultas, sus dudas, herramientas de productividad enfocadas a dar una mejor experiencia también a nuestros propios agentes, cómo podemos utilizar dentro de la atención al cliente el servicio de inteligencia artificial y recomendaciones que nos puede ayudar en nuestro día a día. Vamos a ver también para sectores de industria, pues cómo podemos tener un servicio mucho más proactivo con IoT. Y vamos a finalizar el webinar viendo pues a lo que serían procesos automatizados directamente por el propio ordenador para todos los procesos administrativos que se suelen realizar en los centros de atención al cliente. Y finalmente, pues resolveré pues las principales preguntas que nos pueda dar tiempo dentro de este slot que tenemos reservado para el webinar. Antes de hablar de tecnología, quería pues hablar un poquito del negocio, aunque fuera rápidamente, porque sabemos que bueno, pues a nivel de contact center desempeñan en el día de hoy pues un papel fundamental a la hora de respaldar el recorrido con el cliente, las distintas interacciones que tenemos. Sabemos que estos puntos de contacto son fundamentales, tanto previos como durante o posteriores a cualquier interacción o compra que podamos tener, y que la experiencia es fundamental. Sabemos que la forma en la que se ejecutan las interacciones es importante y que una experiencia negativa al final con el cliente tiene tiempos puede tener efectos en el tiempo que van mucho más allá que esa transacción o esa compra o esa petición en concreto. Y por ello, bueno, pues sabemos que no es de extrañar que casi el 50% de todos los responsables de centros de atención al cliente tienen como objetivo número uno, pues mejorar esa experiencia con el cliente. Quería compartir con vosotros una encuesta que realizó Forrester, fue en abril de este año, que destacó 4 puntos de mejora a la hora de la atención al cliente. El primero de ellos que se focalizó fue en que muchas empresas no confían completamente en la capacidad que tienen sus centros de atención al cliente a la hora de prestar el servicio. Fundamentalmente porque o no tienen una tecnología o la tecnología que tienen es obsoleta o inadecuada a los procesos, pues que actualmente en un mundo mucho más digital nos están demandando cada vez más nuestros clientes. Aquí fundamentalmente pues destacaba pues en una tecnología inadecuada, obsoleta, incapacidad para atender, por ejemplo, a los clientes en su canal de comunicación que pudiera ser de su elección, es decir, ya no el canal tradicional por teléfono, sino otros canales digitales. También falta de visibilidad de la información del cliente a la hora de prestar servicio directo o una colaboración muy limitada entre los agentes de primer nivel con otros agentes internos que puedan apoyar o dar una respuesta provocando una demora en el tiempo y la atención al cliente. Otro punto que destacó el estudio de Forrester fue o inexistente, o podríamos decir una mala integración entre los sistemas de centros de contacto, si es que la empresa ya dispone, con los sistemas de CRM como un punto de desafío y palanca clave de mejora. Aquí lo que nos solemos encontrar son escenarios pues, en los cuales el agente que tiene que dar servicio al cliente pues, se encuentra con un montón de sistemas informáticos a los que tiene que acceder pues, para consultar la ficha del cliente, el e-commerce si ha comprado online, el POS si ha hecho una compra presencial, mucho tiempo que le dedica en identificar al cliente, identificar la compra, el producto o el envío, etcétera. Otro punto de mejora que destacó también Forrester fue la falta de tener un proveedor único de soluciones. Es decir, como un punto también de una palanca de mejora es centralizar en un único proveedor tecnológico pues la mayor parte de la información que pueda ser necesaria a la hora de realizar las operativas del día a día. De tal forma que si trabajamos con un proveedor único, es cierto que a la hora de construir un proceso de atención al cliente pues va a ser mucho más sencillo y va a ser mucho más global. Como cuarto punto principal,
Los beneficios de tener un contact center integrado con un CRM es triple. Es decir, no solamente es minimizar los tiempos de atención al cliente, sino poder mejorar la experiencia que le ofrecemos a los clientes en su recorrido, pudiendo tener una experiencia omnicanal. Es decir, independientemente del canal de ventas o del canal de atención al cliente, poder ofrecerle una experiencia unificada al cliente y poder gestionar de que nuestro contact center pueda hacer procesos end-to-end, desde la parte de información comercial hasta la información finalmente de soporte o de mantenimiento que podamos estar ofreciendo. Centrándome ya en la plataforma de Microsoft, Microsoft nos propone una plataforma única y omnicanal.